Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Víctor Heredia. Bueno, vamos a traer dos recetas, pero de un solo producto. Muy fácil de hacer, muy delicioso, muy refrescante. Vamos a hacer una limonada al tiempo, limonada clásica peruana, y una limonada frozen. Ya saben lo que hacemos en este canal. Cocina al desnudo, con sus pesos y medidas, y también ya saben cuál es nuestro secreto. Que aquí no tenemos secretos. Comenzamos. Para comenzar esta receta muy básica, vamos a usar 4 limones grandes, o si son limones pequeños pueden ser 5, ¿de acuerdo? El limón importante que no esté muy amarillo, que esté lo que llamamos pintón, y ojo al dato, si quieren pueden aquí cortarle, darle una base y apoyar sobre ahí el limón, y lo vamos a cortar alrededor de los polos, ¿de acuerdo? Ahí, usando el filo del cuchillo, y ahí le vamos a quitar esta parte del medio, que es la parte que amarga. Repito, si deseamos, le damos una base para que el limón se sujete bien. Cortamos uno de los polos y ahí cortamos, ¿ve? El limón que estamos usando puede ser el clásico limón que se usa para los ceviches, llamado limón sutil, o en este caso estamos usando un limón Tahití. El limón Tahití es un limón más jugoso, más grande, no tiene semillas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso usamos, repito, 4 limones. Son limones muy grandes. Si son limones más pequeños, pues le pones 5. Ahí troceamos un poco. ¿Por qué? Porque vamos a licuar el limón con todo y cáscara. Solo le quitamos la parte central, que es donde está el amargor. La cáscara me va a soltar sus aceites esenciales y me va a dar magia, créanme. ¿De acuerdo? Bien, ahí lo tenemos. Y lo pesamos en modo referencial, ¿de acuerdo? Ya saben, aquí en Master Cook hacemos cocina al desnudo. Ahí tenemos la báscula en cero. Lo que recomendamos de esta limonada, importante, consumirlo, tomarlo, disfrutarlo en las 2 primeras horas de su preparación, porque si pasa más tiempo, amarga. 260 gramos, ojo al dato, báscula en cero. Aquí tenemos agua filtrada, puede ser agua hervida fría, agua mineral. Oye, si es agua hervida fría, recomendamos hervir el agua. Por cada 10 litros de agua, le eches 5 gramos de clavo de olor y 5 de canela, ¿de acuerdo? Prácticamente no va a coger sabor, pero créanme que va a actuar en el inconsciente. En un principio le ponemos 300 gramos de agua y lo llevamos a licuar, ¿de acuerdo? Vamos a darle rock and roll a tope. Tapamos y le damos rock and roll. Licuamos a potencia media, solo 15 segundos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un colador fino, colamos nuestra limonada, ojo al dato, apretamos bien, bien, bien para sacarle el impuesto. Como pueden ver, el limón no está muy pulverizado, ¿de acuerdo? Lo pueden ver, 15 segundos de licuado, trozos gruesos de limón. Todo el sabor de la acidez y los aceites esenciales de limón se han pasado aquí, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo desechamos y damos una ligera lavada a nuestra jarra. Bien, entonces, ojo al dato. Estas jarras aquí tienen medidor. Justo aquí, donde estoy poniendo el dedo, es 1 litro. Devuelvo el agua con el limón, báscula en cero y añadimos 120 gramos de azúcar blanca. La cantidad del azúcar es referencial. Si es postres, ponemos 100 gramos. En el caso de tener acidez, pues 120. Me he pasado 4 gramitos. Y completamos con el agua hasta donde dice 1 litro. Llevamos a licuar. Le damos rock and roll, medio minuto, lo suficiente para que el azúcar se diluya. Y ahí está. Lo servimos en estas jarras de 1 litro. Y aquí tenemos nuestra limonada clásica, clásica del tiempo, ¿de acuerdo? Ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra limonada frozen. Ojo al dato. Para nuestra limonada frozen, comenzamos de forma similar. Cortamos nuestro limón alrededor de la zona del centro. 4 limones grandes. Si son limones pequeños, 5 o 6. Y han visto, total son 260 gramos de limón, ¿no? No le podemos decir las unidades exactas, por eso preferimos aquí en nuestro canal pesarlo. Repito, imprescindible quitar la parte del centro. Troceamos, troceamos para que el licuado sea mucho más fácil. Bueno, mientras estamos troceando, le recordamos que suscribirse a nuestro canal, al canal de Víctor Heredia, es completamente gratis. Por favor, mirar el vídeo, darle like, dedito para arriba, comenten, compartan, cualquier duda en los comentarios. Estaremos respondiéndoles más que felices.
ustedes. En este caso, no hace falta lavar la licuadora, es el mismo producto. Y como pueden ver, 234 gramos. Vamos a ponerle un poco más de limón. Son 260 gramos, más o menos. Ahí está, 261. Báscula en cero. A este sí le añadimos solo 250 de agua. Esta, la limonada frozen, lleva bastante hielo. El resto luego lo vamos a completar con hielo. Ahí lo tenemos, mi gente, rock and roll. Ahí le damos rock and roll a tope. 14, 15. Lo dicho, 15 segundos. Procedemos de forma similar. Colamos, apretamos fuerte, miren, trozos gruesos. No recomendamos licuarlo más tiempo porque se pulverizaría, que al momento de aplastar, poquito de parte amarga mi limonada me duraría menos tiempo. Vertimos, báscula en cero, 120 gramos de azúcar blanca. De nuevo nos hemos pasado 4 gramos. Y aquí viene la única diferencia. Vamos a completar hasta el litro, pero en vez de agua le ponemos hielo. Ahí está, a tope de hielo. Rock and roll a tope. Le damos rock and roll. Y por la cantidad de hielo, se hace como si fuera una cremolada. Ya está, van a ver cómo les servimos. Literalmente una cremolada. Buena, ¿no? Buenaza. Bueno, aquí tenemos nuestras dos limonadas. Podemos servirlo así directamente en el vaso. O también lo que se acostumbra muchas veces es poner una gotita de granadina ahí debajo y ustedes ya eligen cuál de los dos os gusta más. Miren el frozen, cómo se nota, y este lo servimos ahí tal cual. Lo decoramos con una rodajita de limón. Y ahí tiene, mi gente buena, dos limonadas. Una limonada del tiempo y una frozen, ¿de acuerdo? Bueno, esa gotita de granadina no tiene alcohol, la granadina, el jarabe de granadina. Pero como pueden ver, también le da un plus. Bueno, les hemos traído una preparación súper fácil, pero deliciosa, refrescante. Para lugares de calor extremo y para lugares fríos, ¿de acuerdo? Oye, ¿le puedo echar una pizca de pisco? También le suma. Por litro sería 2 onzas de pisco, ¿de acuerdo? Vamos a agradecer a las personas que comentaron nuestro anterior vídeo. Muchas gracias, Pilanchita, Nelly de Heredia, Miluska Torres, Mercedes Rivas, Rosario Requena, Úrsula Medrano, Dina Aquino, Angélica Restrepo, Brilidan, Maritza Mosquera, Jesús Salvador Paredes, Claudia Estela Gómez y Cintia Cuyubamba. Mi gente buena, gracias, gracias por todo el apoyo que nos brindan día a día. Y les recordamos que suscribirse al canal de Master Cook es completamente gratis. Hacemos cocina al desnudo. Ustedes pueden ver los pesos, pueden ver las medidas. ¿Para qué? Para que puedan disfrutar en casa o aplicarlo en algún emprendimiento. Aquí está la delicia que os hemos traído. Limonada del tiempo y limonada frozen. Receta al desnudo con pesos y medidas. Mi gente buena, estuvo con ustedes su amigo Víctor Heredia. Nos vemos en la próxima receta. Gracias, gracias, gracias.